Bienvenida a mi montaña, cielito. Ya los chicos la conocen muy bien, pero estoy seguro que a ti también te va a encantar. Pues bueno, muchachos, ya quedaron nuestras mansiones. No, rifamos, ¿eh? Baby, ¿te pasa algo? No, es que pensé que había visto a alguien. Lo mejor que tiene esta montaña es que nunca viene nadie. Estamos completamente solos. Es más, te lo garantizo. Ahora Leo y yo vamos a ir por la leña para la noche. Y te vas a quedar aquí con Maro. ¿Ok? No te tardes. Muchísimo. Ok. Y también me vas a dar muchos besitos. Muchos. ¿Ok? Bueno, como no ándale, ándale. Que la leña no se corta sola, ¿eh? Óyeme tú, dramático. Ahí salimos. Con cuidado. Oye, ¿me ayudas con esto? Sí, nada más explícame cómo, porque no tengo mucha experiencia. Va. Entonces, a ver. A ver, vamos a estirar esto primero. Ok. Y esto de arriba. Dime algo, Frida. ¿Te gusta mucho Franco? Pues sí, está simpático. Te trata bien en... ¿En qué? Ay, ya sabes, en la cama. Yo soy virgen. ¿Qué? Ja, ja. Ya, chicos, dejen de molestar. Franco, córrele. Franco, córrele, ven. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? Pues que... ¿Qué pasó? Nos movieron la tienda. ¿Ah? Que nos movieron la tienda. A ver, ¿qué estás diciendo? Aquí no hay nada, ¿eh? Mira, puedes voltear a tu alrededor y está vacío. Ya sé, por eso nos asustamos. A ver, mi amor, ¿cuántas veces has venido aquí? Chelito, lo único que oíste seguramente fue el viento, mamá. No, fue una mano que le empezó a hacer así a un lado de la tienda. Una... Entonces la movió muy extraño. Eso pudo ser el viento precisamente moviendo las ramas. ¿Qué? No fue el viento, Franco. Fue una mano haciéndole así a un lado de la tienda. Tranquila, tranquila, ¿ok? Mira, aquí puede haber animales, viento. Estamos en la naturaleza. Es parte de la experiencia. Y bueno, cualquier cosa que pase, amor, aquí estoy yo para cuidarte, ¿sí? Bueno, ya, a lo mejor sí me asusté porque nunca campo. Bueno, tranquilas ustedes. Aquí están sus machos para cuidarlas. ¡Órale, machote! Pues vamos por la leña, ¿no? Ay, es broma, no te creas. Espérame. Ya, igual y no fue es nada. La mía, ahorita la recogemos. Vamos. ¡Bravo! Ah, traigo mi porra, ¿eh? Dale, eres el mejor. ¿En serio? Soy tu fan, mi amor. Ah, yo te llamo. ¿En mi vaso? Me encantó. Yo tengo el mío. Desencantado. Oigan, yo tengo que ir a hacer pipí. ¿Me acompañas, Frida? Sí, vamos. Cuidado, ya venimos. No te sí. Pues, cuidado, no. Cuidado. Sírveme una o qué. No, güey, párate. Ay, estoy tocando la guitarra. Uy, sí. Pues, güey. Uy,
Yo digo que por aquí. ¿Tú también tienes ganas? Pues bueno, a ver. Maru. Maru. Ya. ¿Qué está haciendo Frida? ¿Qué está haciendo Frida? ¡Ya! La estoy viendo, la estoy viendo. A ver, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó, Frida? ¿Qué viste? Ay, no me... ¿Qué viste? Ay. Ay, no, Maru, es que era. Era como una cara porque yo te alumbré y en esa. Ay, no. ¿Qué era? ¿Qué viste? ¡Qué tarado eres, Franco! ¿Qué es esto, güey? Ya se le subió la pega. Muy contenta, lándale. Está muy asustada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, dice que vio un fantasma. ¿En serio? Sí. Tú la asustaste, ¿verdad? No, ya no. Era la verdad, era la verdad. Ya no la asusté. Ella dice que vio algo. ¿Neta? ¿Crees que estoy loca, verdad? No, mi amor. Yo lo que creo es que tú no eres mucho de acampar y... Pero es que te juro, Franco, que yo vi como una especie de... No, 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 eso fue también porque bebimos mucho, de más, sobre todo. Y pues viste cosas que no estaban ahí. ¿Te enojas si te pido que nos vayamos? Para nada. Sí nos vamos a ir, pero tempranito. Porque ya hasta ahora es muy fácil perderse en el bosque. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ahora descansa porque te hace mucha falta. Y yo me voy a quedar despierto para cuidarte de todos los males. Pero deja la luz prendida, ¿sí? Ok. Creo que fue una pesadilla. Ya, mi vida, no pasa nada malo. Ey, solo fue un sueño, ¿sí? Yo no voy a dejar que nada malo te pase. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que va a ser mejor irnos. Yo ya no quiero estar aquí, ya no me está gustando esto. Sí, sí nos vamos a ir, te lo prometo, ¿ok? Pero, ¿por qué no aprovechamos esta soledad primero? Es que te noto muy estresada y... Pues sí estoy, no me siento bien. Y yo tengo un remedio muy bueno para el estrés. ¿Tienes un remedio muy bueno para el estrés? ¿Cuál es tu remedio para el estrés? ¿El late? Bueno, a ver. Enseña.
pasó? ¿Qué? Es que de pronto, güey. Pía. ¿Qué viste? Nada, güey. Debe ser la cruda, carnal. No, pues menos mal que nada más es la cruda, güey. Porque imagínate, te metes algo más, ya estarías viendo changos allá adentro. Yo no sé qué, güey. ¿Hey? ¿Qué? ¿Estaban desayunando o qué? Ay. ¿Por qué no te callas, güey? Como si no te oímos anoche con Maru. Ay, 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 ay. ¿Y Maru? No sé. No, pues no sé. Cuando me levanté no estaba ahí conmigo. Creo que fue al baño o algo así. La estaba buscando, pero pues no la encuentro. Uy. ¿Qué? Se lo estaba haciendo a Frida. Y de pronto su cara le cambió por la de... por la de Dani, güey. ¡Maru! ¿Daniela? Sí, güey, Daniela. Por eso me puse así, casi la pateo, güey. $5 a que le picó una abeja en el... No, ¿escuchaste? ¡Maru! ¡Maru! ¡Maru, ¿dónde estás? ¡Maru, contesta ya! ¡Vamos! Güey, ¿si le pasó algo? ¿Qué le va a pasar, güey? No, no sé, algo, no sé. Que lo digas, güey. No, ¡Maru! ¡Maru, ¿dónde estás? Ya lo grité tanto, que si nos contesta no vamos a escuchar. Y si no le gritamos tampoco nos va a escuchar. ¡Maru! ¡Maru, ¿dónde estás? Oigan, vengan. ¡Pero córranle! ¿Eso no es de ella? Sí. Esto no está bien. Pues claro que no está bien. Vamos a cambiarnos, Andale. La seguimos buscando. Bueno, pues rápido, vayan a cambiarse ya. ¡Ya! ¡Maru! ¡Maru! ¡Maru, ¿dónde estás? Güey, pero... ¿quién más puede estar en el bosque? No sé, güey, no sé. Pero cuando lo encuentre lo voy a matar. Nadie se mete con mi Maru. No creo que puedas matarla. ¿Cómo? Que ella está muerta. Pero no digas incoherencias, ¿ok? No son incoherencias, yo la sueño y puedo verla. ¿A quién? A ella. A ver, Frida, pero si aquí no hay nadie. Mira, ¿sabes qué? No me hagas perder el tiempo. Es como de mi estatura, está peinada en trenza, tiene ojos grandes y está cubierta en lodo. ¡Maru! ¡Maru! Oigan, ¿quién creen que Maru esté...? No, no, güey, ni lo digas. No hay razón para que alguien nos haga daño. Viene de allá, güey. Maru. ¿Eres tú? Ese llanto no es de Maru. Deja de decir estupideces. Ese llanto... ¿A dónde vas? ¡Espérate! ¿A dónde vas? ¡No, amigo! ¡No! ¡Leo! 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 Sácame de aquí. No podemos. Sácame de aquí, él está muerto. Sácame de aquí.
dejar tu cuerpo aquí. Ayúdame, ¿quieres? No puedo. Leo. Tenemos que irnos, Frida. Ve por tus cosas. Pues sí, pero ni modo dejar el cuerpo aquí tirado, Franco. No, no lo vamos a dejar aquí. Es solo un rato. Mientras vamos con ayuda. Pues mejor le hablamos a la policía de una vez. ¿Cómo que a la policía si sabes que no hay señal, Frida? Ya la atiende y busca algo para taparlo, ¿sí? Te prometo que luego vamos a venir por él. Es verdad. Dani era mi novia. Pues era porque ya está muerta. Sí. Espera, Frida. ¡Suéltame! Espera, deja que te explique. ¡Hija, me vas a explicar! ¿Que la mataron? Pero fue un accidente, ¡suéltame! Frida. ¡Me está lastimando! No, perdón, perdón. No te voy a hacer daño, ¿sí? Pero deja que te explique. Por favor. Todo empezó hace un año. Aquí en esta misma montaña. Nosotros veníamos todo el tiempo y nunca pasó nada. Hasta esa vez. Ser quien te despierte hoy con un beso en la mañana, amor. Bueno, si no se te da lo de la ingeniería, te podrías dedicar a la música. Sí. Ahí está. Es muy talentoso, mi Leito. Ay, pero no más que mi Franquito. Ay, búsquese un hotel. Por favor. Oigan, para celebrar lo especial de nuestros novios, traje algo muy especial. Ay, ¿qué? ¿Otra vez tus galletitas especiales, ¿eh? Por eso me encantas, mi amor. Tú siempre piensas en todo. ¿Cómo que especiales? No, bueno, digamos que al ratito de comerlas, todos nos vamos a poner bien chidos. Sí, te vamos a llevar de viaje, ¿eh? Mira, primero vamos a pasar por Plutón y luego por Júpiter y luego por Marte hasta que lleguemos a las estrellas. Toma, mi amor. Ah, muchas gracias, mi amor. Para mí, Franco. Y esta es para Dani. Oye, pero yo nunca he probado, o sea, no me va a pasar nada. No, bueno, o sea, sí te va a pasar, pero te la vas a pasar bien chido, ¿eh? A ver, pruébala, a ver qué te parece. ¿Qué tal? Tampoco no está rico. Pues al principio todo parecía normal. Pero no sabíamos que Dani iba a desarrollar algún tipo de alergia. Y al cabo de un rato le dio un paro respiratorio. Sin siquiera poder ayudarla, se nos murió frente a nuestros ojos. Es terrible. Ya lo sé. He cargado con este peso en mi conciencia desde hace un año. Bueno, pero ustedes solo se la dieron, no obligaron a que ella la comiera ni nada por el estilo, ¿verdad? No, no, jamás. Oh.
Ya camina, Frida. ¿Qué es eso? No puede ser. No puede ser. Leo. 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 ¡Maldita! 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 ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que quieres? ¡Aparécete! ¡Aparécete para acabarte la cara a golpes! Si estuvieras vivo, ¡qué placer me daría volverte a matar! ¿Dónde estás, mi amor? Tenemos que estar juntos para enfrentar a Daniela. Ya va a caer la noche y te puede dar hipotermia. Frida, te juro que no te voy a hacer daño, mi vida. ¿Sabes qué? Pues ya no me importa lo que te pase. Te puedes morir de hambre o de frío. Al cabo, que ni me gustabas tanto. ¿Estás buscando pruebas para incriminarme? ¡Suéltame, maldito! ¡Suéltame! Ya es demasiado tarde para ti. ¡Tarde para ti porque te voy a reponer en la puerta! Eso es primero si logro salir de aquí. Ah!
No puedo creer que te hayan hecho esto. Tú no entiendes nada, niñita. ¿Estás viva? ¿Pensaste que me había matado a mí también? Pero sí, yo vi que... Anoche yo también la vi y entendí que quería vengarse de nosotros. Por eso decidí escapar y hacerles creer que me había matado. ¿Entonces por qué estás aquí? Porque esta maldita montaña hace que me pierda todo el tiempo. No he podido encontrar la carretera. Ok, ahorita la encontramos juntas. Necesito que me ayudes a sacar a Daniela. No. Hay que... Tú vas a hacer lo que yo te diga. Es que entonces la que no entiendes eres tú. Hay que sacar... No murió de una sobredosis. Dani merecía morir. Oye, pero si no se te da lo de la ingeniería, te puedes dedicar a la música. Oh, sí, es muy talentoso, mi Leito. Ay, pero no más que mi blanquito. Ay, ya, búscase un hotel. Cochinotes, cochinotes. Oigan, para celebrar lo especial de nuestros novios, traje algo muy especial. ¿Otra vez tus galletitas especiales? Pero, ¿cómo que especiales? Bueno, digamos que al ratito de comerlas nos vamos a sentir bien chidos. Es más, te vamos a llevar de viaje gratis. Primero vamos a pasar por Plutón, luego por Júpiter hasta llegar a Marte y ahí vamos a ver todo. Yo tenía reservada una galleta especial para Dani. No soportaba verla con su carota de niña buena. ¡Listo! Una para ti, una para mí, para Franco y para Dani. ¡Mmm, güey! Están buenísimas. ¿Sí? Neta, pruébala, pruébala. Oye, pero yo nunca he probado. ¿No me va a pasar nada? Bueno, o sea, sí te va a pasar. Pero te la vas a pasar bien chido. Neta, me encantaron, ¿eh? Mucho más. Están más buenas que las pasadas. Pero coman más, coman, coman. Ay, sí. Llénense, llénense todo. A ver. Ay, no me siento bien. Dani, es normal al principio, Celito. Dale chance que te pegue chido, ¿sí? No, de verdad no me siento bien. Dani, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, bebé? ¡Ey! ¡Ey, Dani! ¡Dani! ¡Ey, Dani! ¡Dani, reacciona, mi amor! ¿Qué pasa? ¿Qué tenía las galletas? ¡Ey, ey! Lo de siempre. No sé, debe ser que es alérgica y no lo sabía. Dani. Pues nada, güey. Hay que llevar su cuerpo a la ciudad. No, chicos, nos pueden meter a la cárcel. ¿Y nosotros por qué? Nosotros no hicimos nada. ¿Y que nos acusan de darle sustancias ilegales? ¿Mm? Nos pueden meter a la cárcel al menos durante la investigación. Franco, es la única alternativa que tenemos. Maru tiene razón, güey. Yo no quiero ir a la cárcel. Thank you.
Y finalmente se convenció de que era la única opción. Y vinimos a enterrarla aquí en la montaña. Pero matarla es... ¡Ay, cállate! ¡No entiendes nada! Eres demasiado nueva en este grupo. Franco y yo fuimos novios hace muchos años. Y entiende, yo no podía soportar verla con esa pueblerina. Estás loca. Y ahora te toca a ti. Porque ya sabes demasiado. Y me quitaste a Franco por unos meses y me las vas a pagar. Ahí estás. Llegó tu hora, quita novios. Sí, ya. Ya se, de plano se puso muy, muy grosero. Ya no lo voy a buscar. ¿Cuánta guamia? Sí. Ya no lo voy a buscar. Ese cuate cree que... uno, por necesidad... ¡Amigos! ¡Vengan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amiga, ¿estás bien? Ayúdenme. Con cuidado. ¿Está bien, señorita? Está bien golpeada. ¿Cómo se llama? ¡Llévenme por ella! ¡Llévenme por ella! ¿Quién es ella? No. ¿Quién es ella, señorita? No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Por ella! ¡Llévenme por ella! ¿Cómo te llamas? ¡No! ¡Para bien! ¡No! ¡Llévenme por ella! ¿Quién es? Avisemos a la policía.